todo un día este tema del yoga feminista, así que le voy a tratar de hacer una versión pastilla, así muy cortita para más o menos contarles de lo que se trata. En 2014 comenzamos un proceso de discusión y de imaginación, realmente de imaginación de cuál es el tipo de internet que queríamos. Empezó el 2014, se hizo el 2015 y después 2017 de congregar activistas por los derechos de las mujeres, activistas de LGTBIQ y también activistas de los derechos del internet de todos los continentes. Ahora sí, no funciona. ¿Y ahora? Lo vamos a tener que ver así. Bueno, lo vamos a tener que te voy pidiendo ayuda más bien para ir pasando. Y bueno, el llamado era a partir de la aceptación y de la conciencia de que la vida no es monotemática y tampoco la vida que transcurre en internet, y que, como decía yo en la conversación de la sesión anterior, el internet no es una herramienta inerte, sino que es un espacio en el que transcurren nuestras existencias, en el que se construyen y reconstruyen nuestras identidades, en el que las normas son reificadas o son cuestionadas. Entonces, a partir de eso, el ejercicio y la convocatoria fue a imaginar cuál es el tipo de internet que queremos y qué es lo que tenemos que hacer para lograrlo. Un internet en el que podamos existir no solamente de manera segura, sino en el que podamos dar cabida a todas las voces y las existencias y las identidades que tenemos en el entorno fuera de línea. Entonces, esa fue la motivación. Entonces, los principios feministas nacen de eso, pero antes de entrar en materia de los principios feministas como tal, quisiera que revisemos algunos aspectos que son ineludibles cuando estamos hablando y pensando o imaginando un internet feminista. Y uno que ha salido aquí ya con recurrencia es el de la no neutralidad de la tecnología. Las tecnologías, como decíamos, están determinadas por decisiones que hacen personas concretas, instauradas en existencias y realidades concretas. Y las tecnologías reflejan, obviamente, las estructuras de poder. En las tecnologías se recrean, lamentablemente, los desequilibrios en términos de la distribución de recursos. Las tecnologías están... En las tecnologías se reflejan nuestras ideologías, o sea, imprimimos nuestra ideología, querramos o no, de manera consciente o inconsciente, en las decisiones que se toman con respecto a la tecnología, no solo a nivel de desarrollo de los protocolos, de las estrategias para resolver el acceso, sino también en el tipo de aplicaciones que hacemos, el diseño de las aplicaciones, los contenidos. Entonces, todo eso está permeado, como digo, por normas, por determinantes sociales, económicos, políticos, culturales, y creo que es importantísimo tener conciencia de esto cuando estamos hablando de la internet feminista. Entonces, vamos pasando rápidamente para que podamos ver. El otro es el de la interseccionalidad. Esto quiere decir que hay una multiplicidad de factores y de aspectos que, vistos en conjunto, interactúan para mantener, sostener, reproducir o exacerbar las inequidades. Entonces, este es un aspecto fundamental que no podemos soslayar en el momento que pensamos cómo las mujeres, los grupos LGTBI, los activistas de derechos humanos, los defensores, cómo las personas en general ocupamos el espacio de internet. Estamos atravesados y determinados por esta cantidad de cuestiones, por nuestra edad, por nuestra raza, por nuestra situación respecto de los ingresos y la distribución de recursos. Bueno, una cantidad de factores que hacen y que construyen nuestras identidades y que están además reflejados en los desequilibrios de poder, en la manera en la que accedemos a los recursos que tienen que ser contemplados cuando pensamos en el internet feminista. Podemos seguir al otro. Y en definitiva, son las cuestiones que se ponen en juego para mantener las estructuras de poder. El otro aspecto que tenemos que tener en cuenta es el de la transformación. El internet, como decía, es una cuestión unidireccional, ¿no es cierto? Si es que lo estamos asumiendo como un espacio en el que transcurren nuestras existencias, obviamente también puede ser un factor de cambio, una herramienta de cambio. Y en ese sentido, hay transformaciones que tienen que darse a nivel individual y a nivel sistémico o estructural, y que obviamente tienen que ver también con los niveles individuales y colectivos.
Hay muchas de las manifestaciones de poder no son visibles, no son tangibles, sino que son invisibles, que están escondidas, a propósito o no, sino porque suceden a través de normas, de nuestros esquemas culturales, pero también por los intereses de las mismas estructuras de poder de mantener el status quo. Entonces, la posibilidad de ocupar el Internet para transformar esas estructuras de poder, no solamente para cuestionarlas, no solamente para resistir, sino para transformar nuestras condiciones de vida, transformar esas estructuras de poder, transformar las lógicas patriarcales, las lógicas capitalistas, las lógicas androcentristas que determinan cómo usamos, accedemos y se desarrolla la tecnología, pues esa es la apuesta del Internet feminista. Entonces, con base en estos, digo, en estos aspectos, es que se planteó, no sé si podemos pasar a la otra, que una herramienta, hoy se pueden hacer pensar, sí, pero bueno, que una herramienta no solo para la reflexión teórica, para la comprensión de este problema, sino sobre todo para guiar nuestra acción práctica, nuestro activismo, era articular esas ideas en este marco que le llamamos principios feministas de Internet. En este proceso que les comenté que arrancó en 2014, que se ha llevado a cabo hasta, es un proceso en construcción, las activistas de distintas partes del mundo han planteado algunas cuestiones específicas que tenemos que mirar y en las que tenemos que trabajar y a las que tenemos que cambiar si es que queremos construir el Internet feminista. Podemos pasar a la siguiente. Entonces, básicamente, estos principios responden a lo que les decía, a la pregunta de qué tipo de Internet queremos y qué necesitamos hacer para lograrlos, en qué niveles tenemos que operar. Y estos son los principios. El texto obviamente no vamos a poder pasarlo, pero después les voy a invitar a que los revisen con detenimiento. Como les digo, es un proceso en construcción. Verán que topa varios temas. No necesariamente esta categoría se mantiene así, pues reconocemos que hay una interdependencia y que están interrelacionados, así que pueden configurarse de la manera que responda mejor a nuestras necesidades, a nuestras demandas, a nuestra manera de insertarnos y de entender y de construir nuestras narrativas. En tanto proceso en construcción, está abierta siempre la posibilidad de que contribuyan a expandir estos principios o que nos cuenten ustedes historias, casos, preguntas, interrogantes que tengan que nos permitan ir dándoles como una realidad más concreta a estos principios que por ahora nos surgen en este marco de reflexión y que guían la acción práctica de transformación de estas matrices, les decía, no solamente la matriz patriarcal, pero también la matriz capitalista, la matriz antropocentrista, la matriz colonialista, inclusive en términos de autonomía, de agencia y también de ir generando nuestros propios modelos, de insertarnos en los mercados laborales, de hacer una contribución a la tecnología. Y lo que subyace a todo esto es esta posibilidad no solamente de asumirnos como consumidoras de la tecnología que ya viene predeterminada por estas estructuras de poder vigentes y predominantes, sino de que podamos constituirnos en protagonistas no solamente del diseño de las tecnologías, de la programación, sino de la concepción y de la manera que las usamos para ir generando estos espacios de resistencia, de transformación, de emancipación. Entonces, básicamente, eso es lo que tiene que ver con el Internet feminista. Podemos pasar a otro. Parte de este ejercicio no es solamente ofrecer una herramienta para que los grupos como tal, de manera individual, inserten en sus agendas, sino que podamos ir ampliando y constituyendo el movimiento. Para, por ejemplo, hacer lo que decía Stacy en la mañana, ¿no? O sea, poder ir incorporando las voces que están ausentes del mismo espacio de Internet, que las realidades que determinados grupos y determinadas colectividades y determinados individuos viven fuera de línea, pues puedan también ponerse en función de la manera como queremos construir el espacio en línea. Entonces está toda esta noción de construir movimiento, que creo que acá Carisma lo ha avanzado bastante, con Nodo también, y les invito a continuar con eso. Pero no quería cerrar sin que revisemos una manera bien concreta a través de un caso específico de cómo se puede ir avanzando en la construcción de un Internet feminista que no esté relacionada con nuestro contexto colombiano. Y le quiero invitar a Lilian nada más a que en dos minutitos les comente algún ejemplo de cómo se está avanzando en la construcción del Internet feminista. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Lilian Chamorro, trabajo con una ONG de acá de Colombia que se llama Colnodo.
Nada, queríamos contarles simplemente dos cosas, dos experiencias muy cortas entre un sinnúmero de experiencias que hay acá en Colombia y a nivel Latinoamérica y a nivel pues de todo el mundo, de pronto de las más cercanas que nosotros tenemos, y ver cómo estos principios también nos sirven como una guía para orientar, como Valeria lo decía, el diseño y las propuestas que tenemos frente a las comunidades de proyectos y cosas que queremos ir trabajando. Una de las experiencias es con el desarrollo de herramientas. ¿Sí? Nosotros desde Colnodo desarrollamos software, hacemos mucho desarrollo de portales, de diferentes tipos de herramientas, de aplicaciones, y muchas veces no somos conscientes de cómo desde el diseño, desde la creación de una aplicación, podemos estar afectando los intereses de muchos grupos y justamente de minorías y de los mismos grupos con los que estamos trabajando. Entonces, la lectura de los principios sí nos permite hacer como una evaluación, digamos, no es algo así súper detallado que vamos a hacer una evaluación uno a uno, pero sí nos permite de todas maneras orientarnos, viendo algunos de los principios que tenemos acá. Por ejemplo, en una aplicación que desarrollamos para aprender temas de seguridad digital y hablábamos, bueno, ¿cómo vamos a proteger los datos de las personas que van a entrar a esta aplicación? Si estamos hablando de internet feminista y estamos hablando de privacidad, entonces, ¿cómo vamos a hacerlo? Desde el diseño de la aplicación. ¿Cómo vamos a tocar las temáticas que estamos abordando para construir esa aplicación? Por ejemplo, estamos proponiendo economías alternativas, estamos proponiendo software libre, entonces no podemos crear algo cerrado que luego nadie más vaya a poder venir a tomarlo y a crear nuevas cosas y a crear nuevas actividades dentro de esa aplicación que estamos construyendo. Entonces, es como procurar, a nosotros nos ha servido de orientación para ser consecuentes con un poco con el discurso, ¿sí? Si estamos hablando de economías alternativas, entonces dejemos el código libre, invitemos a las personas a que de pronto puedan descargar, puedan aportar. A veces no es tan sencillo lograr eso, pero al menos tenemos la intención y en algún momento podríamos lograr que lleguemos a eso. La otra experiencia que queríamos comentarles desde la parte de infraestructura, que es esta parte de acceso. Nosotros, uno de los temas fundamentales es cómo accede a internet las personas, cómo acceden a internet las mujeres. Hace poco salió un estudio acá en Colombia del acceso a internet por parte de mujeres, y aunque las cifras parecen muy elevadas, cuando vamos a leer un poco qué es lo que está pasando, vemos que justamente la población rural, la población indígena, las mujeres mayores, son las que menos acceso a internet tienen, ¿sí? Quizá ya hay una población más joven que está accediendo a internet, está utilizando pues las herramientas, incluso los puntos de acceso comunitario a internet, pero hay una gran población, y especialmente entre las mujeres, que no están logrando acceder. Entonces vemos que hay una gran oportunidad con el tema de redes comunitarias de acceso a internet y acceso definitivamente a cualquier sistema de comunicaciones, no únicamente a internet. En ese sentido estamos trabajando actualmente con una comunidad rural en el Cauca, que incluye comunidades indígenas, comunidades afro, comunidades campesinas. Es una comunidad que está ubicada en el municipio de Buenos Aires, en el Cauca. Es una zona donde el conflicto armado colombiano de guerrilla paramilitar golpeó muy fuerte. Acá en Colombia recordamos quizás en el 2000 la masacre del Naya que se dio en esa zona. Y justamente en este territorio se dio una de las zonas de reincorporación, actualmente zonas de capacitación y reincorporación de la guerrilla. Entonces, trabajando con todas estas comunidades, pues encontramos primero que no tienen acceso ni siquiera a telefonía celular, el acceso es mínimo, solo tienes que subir corriendo una montaña para poder lograr captar señal. Entonces, siguiendo modelos y ejemplos de otras organizaciones que también han trabajado en estos temas en otros países, incluso acá en Colombia, estamos proponiendo la implementación de una red celular comunitaria. ¿Qué buscamos con esto? Buscamos que la gente pueda acceder a telefonía celular y pueda acceder a internet, y sobre todo estamos buscando una forma alternativa de acceso que no dependa de los grandes operadores, que no dependan de Tigo, de Movistar, de Claro, sino que sean las mismas comunidades quienes se organizan y prestan su propio servicio de internet, ¿sí? De internet y de telefonía celular. Entonces es una forma también como de ver cómo aplicamos estos principios o de cómo buscamos cumplir con estos principios que estamos viendo desde la perspectiva feminista del uso de internet.
Si tienen comentarios o alguna pregunta, por favor, si no... Si me dijeron rápido, entonces sí, tendría que hacer algo muy rápido, pero no, si podemos continuar, por ahora. Hicimos en menos de 20. Sí, está perfecto.